importancia de estar hoy en la plaza apoyando esta movilización, acompañando, y no solo apoyándola, sino siendo partícipes como Radiográfica. Creo que los medios populares tienen, lo han tenido, ¿no?, una demanda pendiente, y es importante también que las organizaciones que hoy están acá, que los sindicatos, que todas las personas del pueblo argentino entiendan la importancia que tienen los medios populares como forma de expresión. Que es la única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces en este momento donde, bueno, tenemos un presidente que llegó con los votos, pero que está haciendo abuso de poder y que está censurando, está empezando una casa de brujas. Bueno, necesitamos más que nunca tener espacios donde poder informarnos, donde poder hablar y decir lo que pensamos. Es una ley que ya estaba aprobada, que sabemos que venía con todo un problema, una contrajudicial, y que hay que respetar las leyes, que no porque venga un nuevo gobierno hay que dar de baja con lo anterior y empezar con cosas nuevas, y menos en este caso, que limita la libertad de expresión, limita a informarnos, limita la pluralidad de voces, limita que cada persona tenga su espacio dentro de lo que es el sistema de comunicación, que es necesario que nos informemos y que sepamos qué es lo que está pasando. Y es una ley que se aprobó por el Congreso, tuvo un gran consenso, se debatió en todas las provincias, por un montón de, digamos, de instituciones, organizaciones, organismos, gente profesional, y eso hace que sea una ley que está muy bien estudiada, ¿no? Y punto, creo que es el poder económico es el que está poniendo trabas a que no salga, ¿no? Después de, creo que son 5 años que está la ley vigente, se va a cumplir 5 años y todavía no se pudo aplicar. Si permitimos desde ahora que es tan reciente, esto también es una forma de no va a tener nunca un freno. Tenemos que empezar a frenar desde ahora para que vienen por esto y por todo lo demás. Así que es el momento justo para empezar a frenar todo esto que se viene. No es democrático, no es lo que le interesa a los argentinos o a la mayoría, y me parece que no es para crecer, no suma para nada. Y me suena contradictorio por el discurso que dio el presidente en su momento de asunción, cuando dijo que iba a respetar la República, instituciones, que iba a unir a toda la ciudadanía, y creo que eso se contradice terriblemente con lo que dice la UAD, ¿no? De manera, están desconociendo todas las instituciones, están avasallando a todos los poderes y a ellos que tienen ese discurso republicano, están haciendo exactamente lo contrario, lo opuesto. Hoy estamos en la plaza manifestándonos para que se haga efectiva la aplicación de la ley de medios que hoy el gobierno macrista quiere avasallar. Ya lo dijo Aguad, que no van a hacer caso a la aplicación total de la ley. Quieren crear el Ministerio de Comunicaciones para tener ahí adentro el AFCA, que ya se plantea como un ente autárquico, que no tiene que estar dentro de un ministerio. Y hoy nosotros venimos a manifestarnos en la defensa de la ley, que nos posibilitó a nosotros como medio alternativo, comunitario y popular, tener hoy en día una licencia para poder transmitir para atención digital abierta, y seguimos movilizando y manifestándonos en favor para que otros compañeros y otros medios puedan obtener también una licencia. Están los distintos medios, es verdad que ahora se abre una etapa en la cual los medios de comunicación hegemónicos están en manos, o están en las mismas manos, tanto medios públicos como los medios comerciales concentrados más grandes. Y tal vez en este tiempo no se ha dado desde parte del campo popular la importancia de los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad a los medios populares. Sin duda esta etapa se abre con la importancia de ponderar lo que tiene que ver con los medios populares, así que Radiográfica, por supuesto, junto a otros medios como Los Barricada y como otros medios más que están hoy acá presentes, porque además la forma también de resistir, de ser oposición, ¿no?, y la discusión respecto de esos conceptos y de dónde se para el pueblo en estos 4 años que se nos vienen, es en la calle, es junto a los trabajadores, es en un despido, estando ahí, tomando esas voces, acompañando a las organizaciones. Así que de ahí la importancia de los medios populares, que son la voz del pueblo.